bienvenidos a mi canal. Yo soy Fandom y el día de hoy estoy con Fangirl. Hola, chicos. Y el día de hoy estamos en otro Fandom Informativo. Ya lo saben, todas las noticias de la semana en un mismo canal. El día de hoy comenzamos con la primera noticia de la semana y es que Jeremy Zack por Instagram nos comparte la siguiente imagen de Miraculous Ladybug y la gente está loca porque dice que puede estar relacionada a las nuevas temporadas, ¿no? Son imágenes que ya habíamos visto, pero al parecer nos dan la ilusión de que vamos a volver a ver a estos tres nuevos personajes, a Carapace, a Rena Rush y a Queen Bee. Exacto. Juntos en pelea otra vez. Jeremy Zack está que postea imágenes parecidas, se parece que está bien emocionado, en especial desde que confirmó efectivamente ya en papel y por contrato que la cuarta y quinta temporada iban a salir sí o sí. Entonces está muy emocionado de todo esto y se espera con muchas ansias que se estrenen las nuevas temporadas. Y no solo eso, porque también ya está confirmada la película animada, ya no va a ser live action, va a ser animada y eso es mucho mejor para el 2020. ¡Exacto! Esperemos que se estrene lo más pronto posible porque toda la gente está súper, súper emocionada por todo esto. Y pasemos a la siguiente noticia de la semana y es que Patrick Cosplay, pues un cosplayer que le encanta hacer el cosplay de Nino, nos comparte la siguiente imagen de esta revista que adquirió y que es de Alemania y que se ve súper, súper genial y al parecer va a ser algo semanal, ¿no? Porque es la siguiente revista el 22 del 13 del 19. Sí, y lo genial de estas revistas que no tienen las demás que hemos visto es que cada una de estas viene con un objeto de regalo original. En este caso son los lentes de Ladybug y son, no son cualquier lente, son unos antifaces que incluso tienen las marquitas de los antifaces así en 3D como vemos en la serie. Está muy bien hecho. ¡Ay, no manches! Realmente, realmente, realmente le han hecho un buen diseño. Exacto, y también nos muestran un cuadro de cada personaje y personaje akumatizado. Como vemos en las imágenes, vemos uno de Sabrina, uno de Cupido Negro e incluso vemos otros detallitos de la segunda temporada en esta revista de Alemania. Y esperemos que salgan más en, exacto, aquí en Latinoamérica. Está muy genial. Latinoamérica no ha dado regalos tan geniales como ese de ahí. No dan ni siquiera regalos. Creo que solamente dan posters. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia de la semana, la noticia importante, y es que Ferry nos comparte la siguiente noticia. Febrero loco. Family Channel en Canadá confirmó todos estos episodios para febrero. Del 1 al 10, ¿qué tanto creen que sobrevivan? No manches, está muy genial porque ya nos salen los capítulos confirmados por Family Channel y estas serían las fechas. El 4 de febrero, Camaleón. 6 de febrero, Weird Dad. El 8 de febrero empieza lo bueno y es con Chris Master. 12 de febrero, Backwater. 14 de febrero, Stormy Weather 2. 19 de febrero, Animaestro. 21, Bakerits. 26 de febrero, Nichan. Y 28 de febrero, Silencer. Todos estos episodios saldrían a las 5 p.m. en Francia. Sin embargo, ¿a qué hora saldrían? Todos estos episodios saldrían a las 5 p.m. en Canadá. ¿Y cuáles serían los horarios aquí en Latinoamérica dependiendo de los países, Fangirl? Explícanos. Pues hemos hecho nuestros cálculos y si es que no hay ningún cambio para esas fechas, hemos calculado que el horario en Latinoamérica sería así: México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala a las 3 p.m. Perú, Colombia y Ecuador a las 4 p.m. Venezuela, Bolivia y República Dominicana a las 5 p.m. Y por último, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile a las 6 p.m. Exacto, estos serían los nuevos horarios, ¿no? O sea, obviamente hay un horario totalmente diferente en Canadá como el horario latinoamericano. Y pues está viendo en este momento un cuadrito con los horarios para que no se pierdan los capítulos que se van a estrenar en el transcurso de todo el mes de febrero, que van a estar geniales, o sea, todo un mes lleno de Miraculous. Exacto, y también más adelante, tal vez en el siguiente Fandom Informativo, vamos a dejar los links donde van a poder ver las transmisiones en vivo de este canal Family Channel, que sabemos no todos tenemos cable de Canadá para poder verlo, así que esperemos que muy pronto podamos darle los links para que todos lo puedan ver desde su casa. Exacto, y no solamente esto, sino que Ferry nos comenta lo siguiente en relación a su publicación sobre pues los capítulos, las fechas y los horarios. Bakerit sale en mi cumpleaños. ¡Wii! Ay, no manches, o sea, el cumpleaños de Ferry es el 21 de febrero. Interesante. 21 de febrero, ¿eh? Vayan a saludarla. Ajá, el 21 de febrero, déjalo apuntado en su agenda para poder saludarla el 21. Ojalá nos regale algún spoiler. Nosotros tenemos que agarrarle cosas ahí, ahí a nosotros. Pues, y no solamente eso, sino que comenta lo siguiente. Posdata: no, el que nos gusta a Tommy y a mí no está entre ellos. Apenas lo grabaron en otros países, pero yo personalmente espero Nichan, Animaestro y Silencer. ¡No manches! O sea, el capítulo ni siquiera está incluido ahí, significa que hay más capítulos grabados. Exacto, nosotros pensábamos de que solamente habían grabado esos 10 episodios en Estados Unidos y en España, porque no hemos visto que Jesús Barrera haya regresado. Exacto. Y creemos que ya pueden haber más capítulos, exactamente
Exactamente, yo creo que ya deben haber unos 2 episodios. ¿Tú qué crees, Fandom? Yo también creo que puede haber unos 2 episodios ya grabados. Y pues está muy interesante porque cada vez se acelera mucho la temporada. O sea, cuando dijeron que efectivamente estaban trabajando la tercera y la segunda temporada al mismo tiempo, al parecer no mintieron. Exacto, y es que no hemos tenido un hiatus muy largo entre la temporada 2 y la temporada 3. Ha sido muy cortito, la verdad. Aún recuerdo que fue la primera semana de noviembre donde terminamos la segunda temporada y empezamos la tercera en la primera semana de diciembre. Exacto, o sea, a pesar de que la gente diga que el hiatus demora mucho, pero, o sea, de hecho, a comparación de la primera segunda, pues es mucho, mucho, muy inferior. Exacto, y bueno, ya sabemos que está muy cerquita esta fecha, febrero, va a ser un mes lleno de capítulos, expectativas, teorías, porque vamos a ver más teorías de esto. Y esperemos de una vez que ya lleguen esas fechas. Exacto, por favor, ya llegue febrero, apúrate. Y pasemos a la siguiente noticia de la semana, y es que nos comparten esta imagen de un usuario, porque realmente ni siquiera puedo leerse el nombre. Esta imagen muy genial de Lady Ohishad, no, estilo anime. Y pues está demasiado increíble el blanco y negro, como lo ha equilibrado. Está muy genial. Está súper genial la escala del blanco y negro. En lo de Day, el traje también está increíble. Sí, está genial. Me encanta el estilo. Es un estilo muy parece original. Parece manga, ¿eh? Sí. Está muy genial. También Fairy nos comparte lo siguiente, la siguiente publicación. Ayer fui de paseo y me pasé por Sanborn. Les dejo fotos de algunas cosas de Ladybug que vi por si les interesa. Ya llegaron también muchos álbums y estampas de Club Panini México. Pendientes que mañana les traeré otro directo. Y es que están súper geniales las imágenes. El que más me encantó fue la colonia de Ladybug. No sé de qué marca es realmente. Creo que vi que iban a hacer una de Zara, colonia de Zara. Ajá, así que exacto. No sé si es esa o es otra. Tal vez de alguna marca mexicana que tiene el convenio con la serie. Exacto. Pero igual está súper genial de que hayan sacado su fragancia. Me pregunto a qué olerá la fragancia de Ladybug. ¿Dónde está la colonia de Chat Noir? La colonia de Chat Noir. ¡Solo para gatitos! Solo para gatitos bebés. También me gusta cómo en México venden las estampas. O sea, vienen todo plastificado. Acá tú lo compras en una bodega. En cambio, ahí lo tienen plastificado. Interesante, ¿eh? Sí, eso al parecer es un paquete de 50 estampas. Porque también hay las individuales de 5 estampitas. Uh-huh. Y ya está a la venta el álbum que hace rato ya nos había mostrado Ferry en un directo. Ya está el álbum en todas las tiendas en México con sus figuritas. Y a diferencia de la revista que vimos anteriormente, no tiene ningún regalo. Creo que voy a mandarlo a pedir porque está realmente genial. Me gustan los álbumes. Y el Panini es original, o sea, no. Sí, me... Panini es original. Lamentablemente todavía no llega acá. Pero... vamos a seguir esperando. Exacto. Pero bueno, ya ves, sabemos que está en México, así que vayan todos a comprarlo. Y terminamos el fando informativo del día de hoy con la siguiente imagen de BSY, que está realmente increíble, es Ladybug y Chat Noir Chibi. Están cada uno con la capucha del otro y está realmente lindo. ¡Mira, Chat Noir! ¡Ay! Eso iba a decir, la carita de Chat Noir es hermosa. Y Ladybug también, está muy graciosa. Está muy lindo. Les recomiendo que entren a su Twitter y lo sigan porque hace dibujos muy bonitos, como por ejemplo este de Luca y Marinetti también de Adrian, que está realmente lindo. Sí, está muy bonito. Incluso también tienen una imagen de Nino con Alia, que también está muy bonito. También de las versiones de los dragones. Bueno, la versión dragón de Ladybug. Y de ratón también. Uy, sí, la versión del ratón. Les recomiendo que la sigan. Tiene un estilo visual muy kawaii, muy bonito. Muy bonito. Y realmente me encanta. A mí también. Y con eso terminamos el fandom informativo de esta semana. Muchas gracias, chicos, por haber estado hasta el final. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Espero que tengan un muy bonito día. Espero que les haya gustado toda la noticia de la semana. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, Miraculers!